Los departamentos encargados de preservar la historia y los vehículos clásicos de Porsche han trabajado a conciencia para devolver a la vida el 959 París-Dakar con el que Jack Hicks y Claude Brossier terminaron segundos en el rally más duro del mundo. Si un vehículo es capaz de atravesar 14.000 kilómetros de desiertos y sabanas en África, está preparado para competir en cualquier parte del mundo. El Porsche 959 París-Dakar dominó el duro rally entre la capital francesa y la capital de Senegal en 1986. Aquella unidad con la que Jack Hicks y Claude Brossier terminaron segundos detrás de los franceses René Mech y Dominique Limon, que ganaron la carrera con un coche gemelo, está nuevamente lista para afrontar mil batallas. El equipo del Departamento de Patrimonio y Museo Porsche, junto con el de Porsche Classic, han estado trabajando en la restauración de este mítico modelo durante los últimos meses. En un escenario dominado por coches todoterrenos y camiones, los tres Porsche 959 llamaban mucho la atención en aquel rally de 1986. El tercero, que hacía las veces de coche de apoyo, cruzó la meta en sexta posición con Roland Kausmann, responsable del proyecto, y Wolf Hendrik Unger a bordo. Porsche aún conserva este trío en su colección. El equipo de desarrollo necesitó 2 años en la década de 1980 para transformar el 959 en un coche de rally. Los especialistas reforzaron el chasis, incluyeron amortiguadores dobles en el eje delantero y montaron neumáticos todoterreno. En función de las necesidades de motricidad, el diferencial central con control electrohidráulico distribuye la potencia de forma variable entre los ejes delantero y trasero de este Porsche, que alcanza una velocidad máxima en 210 km por hora. Para hacer frente a la dureza del Dakar, Porsche decidió reubicar las unidades de control del motor. Con el objetivo de poder vadear ríos sin sufrir daños, los expertos las colocaron en una posición más elevada. Igualmente, el sistema de refrigeración se optimizó para su uso en competición y para ahorrar el mayor peso posible. Se optó por el uso del Kevlar en la carrocería, las puertas y el capó. Gracias a ello, el peso en vacío quedó fijado en 1.260 kilos.